que viene empezando por esa recompensa, o rendimento e a votación. Sempre fai moita ilusión, ¿no? que un CSB sea recoñecido con premio. Sí, la verdad es que es bonito que, bueno, que la gente reconozca tu esfuerzo y tu trabajo. Y bueno, muy agradecido por todos los que me han votado en este premio. Hablando del momento del equipo, yo fui intensidad, con la demasiada irregularidad, ¿no? O sea, cuando parece que el Racing está para despegar, tiene un mazazo. Sí, sobre todo aquí en casa nos está costando, no entendemos por qué es lo que nos pasa aquí, pero bueno, borrón y cuenta nueva, ¿no? Ahora toca otro partido, partido complicado, pero bueno, fuera de casa sí que estamos consiguiendo buenos resultados y nada, ojalá venir con los 3 puntos y otra oportunidad para volver a hacerlo bien en casa. A priori parece que jugar fuera de casa es más complicado, pero no sé si es un exceso de presión para vosotros. No sé, ya te digo, no entendemos qué es lo que pasa aquí en casa. Nosotros salimos con la misma mentalidad y con el mismo objetivo, que es conseguir la victoria. Pero bueno, se ve que nos está costando un poco más de lo que esperábamos. Pero bueno, ahora ya te digo, pensar en el siguiente partido fuera de casa contra el Talavera y ya afrontaremos otro nuevo partido en casa más adelante. No hay psicosis, pero acabará habiendo, porque tanto hablar de fuera de casa, tanto que importa son los números globales, ¿no? Como mejor. Sí, a ver, estamos compensando un poco quizá los malos números en casa con los números fuera, pero bueno, está claro que nosotros lo que queremos es en casa hacernos fuertes y bueno, creo que también la afición ya se merece una victoria en casa y ojalá podamos brindársela pronto. ¿Miraste alguna vez las caras en contra de tu amigo Edu? Pues creo que no, creo que desde que salí yo de Pontevedra y a la posterior y creo que no nos hemos cruzado y bueno, sí que será algo bonito en este partido para mí y sé que para él también. Como marcaste en el último partido fuera, no te importaría repetir y marcarte, ¿no? No, para nada, eso sabe que en el momento que pita el árbitro esos 90 minutos, no, ahí no hay amigos, no. Al final, ahí cada uno defiende sus intereses y bueno, nos haga el mejor partido posible a los dos, que nos vaya bien a los dos, pero a ver que le vaya un poquito peor. ¿Falaches con él esta semana? Sí. La verdad es que no, tenía pensado hacerlo, siempre admito que soy un poco desastre para esas cosas a la hora de mantener contacto con la gente, pero bueno, siempre que cuando me voy a enfrentar a ellos así, siempre me pongo en contacto y hablamos un rato y bueno, seguramente hoy lo haga. Piche de Salvo Talavera, ¿qué puedes destacar do equipo que también te costó un poco no arranque? Bueno, es un equipo que, hasta donde yo sé y lo que nos han comentado hasta ahora, es un equipo que juega muy bien al fútbol, que le gusta tener posesión, que le gusta someter al rival y bueno, como todos los partidos, no sabemos que nos van a exigir mucho y tenemos que estar al 100%. No cometer errores como en los últimos partidos, ¿no? Fuera de casa, ¿desea la línea seguir? Sí, está más que demostrado que cualquier pequeño error aquí lo pagas. El otro día, 2 errores que tuvimos fueron prácticamente las 2 ocasiones que tuvieron ellos y nos hacen gol. Tenemos que estar muy, muy concentrados en ese sentido y bueno, seguir la línea ahora que estamos teniendo fuera, que es positiva y las cosas pues acaban de salir. Y habéis analizado y hablado de esto en el último día, ¿cómo os pasó en el partido de Logroñés? Sí, a ver, después del partido, el día siguiente del entreno, pues siempre analizas un poco el partido del fin de semana y bueno, hemos hablado, hemos intentado corregir errores. Sabemos que al final los 2 goles quizá vienen en, no sé, pequeñas faltas de concentración, sobre todo ese segundo gol a los 20 segundos de la segunda parte no lo puedes encajar. Y bueno, al final lo bueno es que no son cosas que sean incorregibles, ¿no? Sino que dependen de nosotros y sabemos que ahí pues, tenemos que estar al 100% de concentración y lógicamente que no vuelva a pasar. Y falléis otra vez el adversario, porque también en la segunda parte tuvisteis opciones, pero os faltó esa definición, os falta al final, ¿no? Creo que es la línea general que estamos teniendo, ¿no? Atrás concedemos muy poquito y justo lo que concedemos quizás son por pequeños ajustes nuestros y luego arriba pues nos está costando un poquito más. Bueno,
Por ejemplo, el partido que de Majadahonda, creo que tuvimos dos o tres claras y metimos dos. Esto es fútbol, a veces quiere entrar, a veces no. Lo que hay que seguir es trabajando y lógicamente, no desistir nunca. El premio reconoce tu trayectoria de estas últimas semanas. ¿Tú también notas a nivel personal una evolución? ¿Estás cada vez más satisfecho con tu papel, con tu trabajo? Sí, yo estoy muy contento. Creo que las cosas, si ya hablamos a nivel individual, creo que cada vez me están yendo mejor, cada vez yo me encuentro mejor y bueno, sobre todo pues contento de eso, que vaya bien y de poder aportar al equipo mi granito de arena para conseguir victorias y conseguir pues los objetivos que nos proponemos. Bueno, y dos partidos de sanción. ¿Te habías sancionado alguna vez por quejarte en el banquillo? ¿Qué te pareció la situación? Bueno, sancionarme me habían sancionado una vez, pero bueno, por estas cosas, pues no, ¿no? Al final yo creo que una sanción más que injusta por la situación y tal, y bueno, pues no quedaba otra que acatarla y cumplirla y bueno, ya está, ahora con ganas de volver a la dinámica y poder ayudar al equipo. ¿Cómo te estás encontrando? ¿Todavía estás a tu mejor nivel? ¿Te cuesta? ¿Estás adaptando al equipo, al club? No, me venía encontrando bien, cada vez mejor, ¿no? Al final iba cogiendo minutos, iba cogiendo sensaciones y bueno, al final este parón pues me afecta un poco, pero bueno, bien, me encuentro bien, contento y espero poder seguir aportando al equipo. ¿Tú tienes alguna lectura diferente sobre lo que se está pasando en casa o lo mismo que pensáis todos, que es fútbol y...? Bueno, yo creo que al final son un cúmulo, ¿no? de cosas, ¿no? que suceden, al final... Yo creo que también se hace bulto, ¿no? La presión que viene es que no ganamos en casa, que luego sales y una falta de concentración te cuesta un gol. Yo creo que al final es un cúmulo de circunstancias, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo está bien, el equipo está tranquilo, sabe lo que tiene que hacer en cada momento y bueno, con ganas de que llegue el domingo para poder sacar los tres puntos y que llegue también el domingo que viene. Para ¿Habéis que crece? ¿Que podéis ir para arriba? Porque parece que siempre se escapa, ¿eh? Que estáis al punto de meteros un poquito arriba. Sí, bueno, al final esta categoría lo que premia es la regularidad, ¿no? Y nosotros no la estamos teniendo. Al final se nota que los equipos que menos pierden son los que están metiendo arriba, ¿no? Y bueno, al final nos está faltando eso. Yo creo que trabajamos para corregirlo y para poder coger esa línea y bueno, yo creo que llegará. Poniéndolo un poco en contexto, en la última jornada solo un equipo consiguió una victoria local, y el anterior dos, pero es que esto es el denominador común de la liga en este momento también, ¿no? Sí, pues como te digo, yo creo que al final cuesta mucho sacar cada partido, ¿no? Esta categoría y bueno, al final pues yo creo, como te he dicho antes, que la regularidad es lo que se va a premiar, ¿no? Igual no va a ser una liga de muchos puntos, pero sí de perder pocos partidos y tener una línea constante. Cometiendo pocos errores se puntúa seguro. Sí, eso está claro, ¿no? Al final si está la portería cero, puntúa seguro, pero bueno, al final pues... Nosotros trabajamos para eso y para intentar cada partido pues, hacer lo mejor posible y bueno, en ello estamos. En Bilbao también pasó algo parecido a lo que pasó en el arranque del segundo tiempo que habéis analizado, ¿no? Con más, fue un minuto, pero fue algo similar, ¿no? No entrar bien al partido, pero esto ha pasado más veces. Sí, está claro que no entrar bien en una falta de concentración de un momento puntual, pues tampoco está muy bueno, ¿no? Al final, enfrente hay un equipo con jugadores muy buenos y que te pueden hacer un gol en cualquier momento y luego aparte pues te cuesta mucho dar la vuelta, ¿no? al partido, así que bueno, trataremos de corregir eso y de que no vuelva a ocurrir. ¿Destacarías el Talavera para el próximo rival? Bueno, yo creo que el Talavera, siguiendo la línea de los últimos años, yo el año pasado me tocó enfrentarme a ellos en el grupo y un equipo muy intenso. Yo creo que aparte en casa ellos se apretan mucho, tienen las cosas muy claras y yo creo que una base también muy trabajada de años anteriores y luego aparte pues tienen jugadores con calidad, con experiencia en la categoría también que saben lo que hacen, lo que juegan y yo creo que va a ser un partido muy complicado. ¿Te está sorprendiendo la igualdad de la liga? ¿Lo competido que es cada partido? Sí, la verdad es que a diferencia de otros años no está habiendo igual una diferencia clara entre equipos de arriba o equipos más, ¿no? Yo creo que está todo más parejo, más igualado y sí que en ese aspecto se nota bastante. Gracias.